Los movimientos Unidad Académica y Avance Académico, mediante encuentro este viernes, dieron a conocer la alianza estratégica, presentando a la maestra Sonia Barrera como candidata a la subdirección administrativa del recinto San Francisco de Macorís. Hoy es un día trascendental para nuestro recinto porque comenzamos a visualizar la luz y ponernos de acuerdo en medio de un programa electoral caldeado con fuertes indicios de intolerancia. Realmente se han encaminado denodados esfuerzos en aras de la unidad de la familia universitaria y en mi caso personal aceptamos con entusiasmo, humildad, ser la candidata a la subdirección administrativa de este gran hombres y mujeres cuyo accionar es entrega a la academia han sido encomiables. Como reza una famosa parábola del hijo pródigo, el hijo bueno a su casa vuelve. Nos comprometemos a impulsar proyectos y acciones en el desarrollo institucional. Les hago un llamado a todos, de todo corazón, a seguir trabajando por la concordia, por el respeto, el buen trato. Nuestra universidad tiene un gran futuro por delante y ese futuro está en nuestras manos, pues solo la educación puede salvar a la República Dominicana. De su lado, el candidato a la dirección del recinto ratificó su compromiso en asumir los retos para una gestión incluyente, participativa y democrática. Entendemos que no solo es ganar, sino que hay que garantizar el mayor consenso de la familia universitaria para poder hacer una gestión como nosotros la hemos concebido, una gestión inclusiva que incorpore al trabajo académico, docente, de investigación y de extensión a los mejores y más calificados recursos humanos que tenemos en esta universidad. Yo he dicho que la universidad no se puede dirigir con el sesgo grupal de preferir en una posición académica a una persona que no sea la más idónea, cuando la universidad tiene un extraordinario potencial en términos de recursos humanos para garantizar la mayor calidad académica, para seguir liderando el subsistema de educación superior en la República Dominicana y para seguir aportando a la sociedad dominicana recursos humanos calificados. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.